Carlito. Cuando guste. Muy bien, buenas tardes. Queremos comunicar una mala noticia. Estamos a porta de iniciar la discusión más importante de la convención mañana y hemos recibido la mala noticia del gobierno respecto al presupuesto que necesita la convención para su funcionamiento. Estimamos que este es un problema que se genera por la falta de coordinación entre la DIPRES y la SECPRES y en el fondo tiene que ver con la responsabilidad del presidente respecto al apoyo a la convención. No queremos que se repita nuevamente la escena que nos tocó enfrentar a inicio de la convención cuando el gobierno nos dejó caer para no trabajar, para no iniciar el proceso de la convención constitucional. En esa dirección es que estamos comunicando a la ciudadanía, a todas las instituciones que respaldan a la convención, de que nosotros, pese a todas las circunstancias y a los problemas que hemos enfrentado, hemos salido adelante y en esta oportunidad no será distinto. Nosotros avanzaremos en las tareas y de hecho mañana tenemos convocado al pleno, pero llamamos al gobierno a asumir, al presidente a asumir su apoyo decisivo tal cual lo ha comunicado en sus múltiples viajes al exterior, donde él ha hablado de esta convención y queremos ver en la práctica esa disposición. Voy a dejar al vicepresidente Jaime Baza para que profundice la falla que tenemos hoy día instalado a partir de esta mala decisión. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, efectivamente estamos muy preocupados por este doble discurso que hemos visto en el presidente de la República, que cuando sale al exterior se vanagloria con otros jefes de Estado respecto del exitoso proceso constituyente que los pueblos de Chile están llevando adelante, y sin embargo, puertas adentro, estamos permanentemente obligadas a enfrentar problemas, obstáculos y obstrucciones. Este no es el primero, ciertamente no va a ser el último, de los problemas que hemos debido enfrentar, pero vamos a salir adelante tal como lo hemos hecho en otras oportunidades. Es importante tener presente que el responsable constitucionalmente de que el proceso siga su curso es el presidente de la República. La Constitución expresamente señala que él debe entregar los apoyos administrativos, financieros, necesarios para que el trabajo de la constituyente pueda marchar. Y en estos días, en estas semanas que hemos estado negociando no solamente el presupuesto 2022, sino que especialmente las condiciones para las y los trabajadores de la constituyente durante 2021, hemos recibido mucha información contradictoria. Por un lado, trabajando codo a codo con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva desde la SECPRES, y por otro lado, con obstáculos políticos, sin fundamento técnico, sin fundamento financiero, desde distintos sectores del gobierno. Creemos que es hora de que el presidente de la República asuma la responsabilidad constitucional que le corresponde en esta materia, que cumpla con el deber de dar el apoyo financiero, administrativo que la constituyente necesita. Los recursos que se están solicitando no son para nosotras, las personas que trabajamos en la constituyente, son recursos para los trabajadores de la constituyente, son recursos en clave de participación ciudadana, de descentralización, equidad territorial, y esa pelea la vamos a dar hasta el final. Y si no contamos con el apoyo del gobierno, vamos a salir adelante con nuestros propios medios, como también lo hemos hecho previamente. Quiero darle la palabra también a las vicepresidentas adjuntas de la mesa que nos acompañan, para también abordar algunos aspectos importantes de esta situación en la que estamos. Bueno, buenas tardes. Queríamos complementar esta información haciendo énfasis en la importancia de dignificar el trabajo de cada uno de los y las trabajadoras que en este momento nos acompañan en la convención desde el 4 de julio y que hasta la fecha de hoy no han sido remunerados por 3 meses casi de trabajo. Creemos que no es aceptable que se ocurran este tipo de desacuerdos o de inhabilidades
respecto a los pagos de los asesores puntualmente, de nuestros trabajadores que se han vinculado a nuestro trabajo en forma íntegra y que además tienen detrás de ellos familiares, familias que dependen obviamente del sustento del trabajo que también han hecho y han aportado a nuestra labor como constituyentes. Entonces consideramos que es esencial que dignifiquemos no solamente a través de la Constitución y de todos los elementos que esperamos para el país el trabajo, sino que también en la práctica dentro de nuestra misma convención. Bueno, como decía la mía presidenta, el vicepresidente Jaime y también aquí la vicepresidenta Lorena, pues estamos preocupadas, pero también estamos enojadas, pues estamos destinando tiempo valiosísimo, que debiéramos estar en estos momentos estudiando, analizando las votaciones que comenzamos el día de mañana. Es un hito demasiado importante para la convención y nos tienen aquí preocupados de un presupuesto que debiera haber sido aprobado ya hace muchísimo tiempo por parte del gobierno. Es una labor, es una misión, es un mandato que tiene exclusivamente el presidente de la República y que no se ha hecho cargo de manera eficiente y efectiva para poder proveer las condiciones materiales, financieras, administrativas, para que esta labor que tenemos que cumplir, que es histórica, que es tremendamente relevante, pueda llevarse a cabo. Estamos enojadas, pero esperamos que el día de mañana, en la reunión que tenemos a las 8 de la mañana, haya definitivamente un humo blanco que nos permita ya poder soltar esta responsabilidad que hemos tenido que asumir y que no nos corresponde, de tener que estar negociando el presupuesto para poder llegar a fin de año. Creemos que eso es indigno. Y por supuesto que nos preocupa porque, como decía Lorena, hay trabajadores y trabajadoras dentro de esta convención que han venido apoyando nuestro trabajo día y noche, de lunes a domingo, sin recibir remuneración durante cerca de 3 meses. Esto atenta claramente contra la dignidad laboral, la dignidad de las trabajadoras y trabajadores. Esto no puede seguir ocurriendo. Por eso hacemos un llamado, y recalco el llamado que ha hecho la mien presidenta, a todas las organizaciones, instituciones, ONGs, universidades, instituciones, personas, gremios, que han ofrecido su respaldo a la convención. Que por favor, respalden ahora este momento. Necesitamos con mucha fuerza hacer este llamado a defender a la convención. La convención no está sola. Les llamamos a que nos acompañen desde hoy intensamente a hacer este llamado para que el gobierno de una vez se haga cargo de la responsabilidad para el cual está mandatado a nivel constitucional. Buenas tardes, presidenta. Es la primera vez que la escuchamos emplazar directamente al presidente de la República. Yo quisiera preguntarle, a 2 meses y medio de instalada la convención, ¿cuál es el estado de la relación de la convención con el presidente de la República? Y adicionalmente, si nos pueden aclarar qué significa esto de que si no hay recursos, igual nos vamos a valer con nuestros propios miembros. Bueno, hay que entender de que el mandato de la constitución, de la convención, es un mandato constitucional, y quién es el primero en tener que dar cumplimiento a este mandato es el presidente de la República. ¿Por qué hablamos del presidente de la República? Porque aquí hay dos entidades que no se están coordinando, porque cuando una apoya, la otra hace lo contrario. Entonces, hay un problema de coordinación del gobierno y eso es responsabilidad del presidente. Eso es la precisión. Y el segundo punto que señalabas, eso de si no hay recursos nos vamos a valer por nuestros propios medios. Ustedes saben que la convención no está sola. Ustedes saben que cuando comenzamos el 4 de julio, el 5 de julio llegamos acá, se dejó caer a la convención. ¿Cómo se levantó la convención? Con todo el apoyo de los servicios públicos. Y esa lección, ese aprendizaje está dentro del procedimiento nuestro. Recurriremos a ese aprendizaje y saldremos adelante, porque tenemos un mandato nosotros con el pueblo de Chile, con todas las entidades que se movilizaron para hacer este cambio de la Constitución. Y vamos a cumplir independiente de todo el torpedeo político que se nos pone y que se nos antepone para no avanzar. Aquí estamos 155 convencionales trabajando y, como les digo, mañana iniciamos el paso más importante en cuanto a definir las normas que van a dar
espacio a la continuación y al trabajo posterior. Presidenta, buenas tardes. Sí, consultarle si es que durante esta jornada se llevaron conversaciones a cabo, alguna reunión con el Ejecutivo. ¿Qué le responde el Ejecutivo, la DIPRES, en relación a esta materia? ¿Y cuál fue el tono, finalmente, de lo que pudieron conversar, si es que eso fue así? Bueno, los tonos han sido cambiantes. Hemos tenido mucha colaboración de ciertos sectores, diría principalmente desde la Secretaría Ejecutiva, con el cambio del secretario. Pero las conversaciones que debieran tener un color técnico, las conversaciones que debieran tener un carácter financiero, han estado teñidas lamentablemente por consideraciones políticas que han impedido que podamos avanzar. Desde esa perspectiva, claro, sabemos que siempre hay una tensión permanente, ¿verdad?, entre el ejercicio de los poderes constituidos y la instalación del poder constituyente. Hemos visto esa tensión durante mucho tiempo, especialmente durante el mes de julio, fue decayendo progresivamente durante agosto. Y ahora, como decía la misma presidenta, justo cuando estamos empezando el proceso de votaciones del reglamento, tenemos que destinar tiempo importante nuestro, ¿verdad?, a hacer frente a nuevas obstrucciones, a nuevos obstáculos. El tono ha sido cambiante, el tono ha sido errático. No hay que olvidar que el informe nosotros lo enviamos a mediados de agosto, ha pasado un mes y recién estamos avizorando una eventual solución en la reunión de mañana. Y creemos que no es la dignidad que merece el trabajo, no es la dignidad que merece el trabajo público y no es la dignidad que merece el sector público en general. Claro, porque respecto a este informe se ha señalado por parte del Ejecutivo que faltaron antecedentes para justificar la solicitud. ¿Qué se responde a eso si es que se conversó hoy sobre ese tema? Los antecedentes están. La solicitud que se formuló durante el mes de mayo se construyó sobre la base de lo aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional en materia de ejecución proyección presupuestaria, y durante el mes de agosto y septiembre pudimos aprender, ¿verdad?, cuál era el resultado efectivo de la ejecución de ese presupuesto. Los antecedentes están, han estado desde el principio. El oficio conductor del informe es acompañado por un informe de más de 15 páginas, en el cual nosotras justificamos la necesidad de los recursos y detallamos además cada uno de los recursos que estamos solicitando y especialmente el destino de esos recursos para las y los trabajadores que nos acompañan y para garantizar condiciones equitativas en clave territorial para la participación del proceso constituyente. Esa información está y ha estado siempre sobre la mesa. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Es un problema político, de voluntad política, de falta de apoyo, ¿verdad?, en el trabajo que está haciendo la convención. En este sentido, agregar que ese informe también fue construido con la Secretaría Técnica de las Express. Entonces, esa unidad está en completo conocimiento de lo que ahí se estableció y lo hicimos durante el mes de agosto. No es algo desconocido, no estamos faltos de entregar los antecedentes, porque la misma unidad del gobierno instalada acá es la que participó. Entonces la convención es autónoma de establecer las asignaciones, ¿cierto?, que corresponde y dejarlas en su reglamento. Entonces, ¿está bien que la DIPRES les pida más explicaciones o antecedentes de por qué se subieron? Y la otra consulta es saber hasta cuándo entonces hay recursos para las asignaciones. Es que no le corresponde ni a la DIPRES ni a las EXPRES establecer líneas para nosotros. Son unidades del gobierno. La convención tiene un mandato constitucional definido y en ese mandato constitucional dice con precisión de que nosotros tenemos la facultad de definir las asignaciones a partir de nuestros propios reglamentos. Y es eso lo que estamos haciendo. No podemos nosotros, como órgano autónomo, no somos, nuestras líneas de trabajo no son determinadas por ninguna unidad del gobierno, es lo que dice la Constitución. Lo que dice la Constitución es que las unidades del gobierno tienen que facilitar los cauces de esto y el presidente tiene que apoyar este procedimiento para continuar firme en el tema constitucional. Aquí no estamos fuera de la Constitución. No le estamos diciendo al gobierno, aquí está la convención está por carriles propios. Estamos en el marco de la Constitución y le estamos pidiendo al presidente y a sus unidades políticas que respeten el mandato constitucional. Perfecto. Y entonces, si me puede responder la segunda parte, que es, ¿hasta cuándo hay recursos para las asignaciones?
hasta los recursos. Sí. Bueno, última pregunta, última respuesta también. Tenemos recursos hasta fin de mes. Estamos a 22 de septiembre. Los recursos en estas partidas duran hasta el 30 de septiembre. Y aquí es súper importante que se acuerden de un dato. A las 2 semanas de instalada la constituyente, ya se había ejecutado el 80% del presupuesto. Eso no es responsabilidad nuestra. Muchas gracias.